histórica Plaza de los Héroes de Rancagua, el 11 de julio de 1971, el presidente Allende proclamó esa fecha como el Día de la Dignidad Nacional. Los trabajadores del cobre no serán dueños de las minas para beneficio exclusivo de ellos. Son dueños de las minas en cuanto las minas le pertenecen al pueblo y los trabajadores del cobre forman parte del pueblo. Pero los trabajadores del cobre tienen que entender lo fácil que van a vivir, que el esfuerzo de ellos estará destinado a hacer posible que cambie la vida del niño, la mujer y el hombre de la tierra chilena.